Herr Professor. Herr Professor. ¿Se acuerda de mí? Tercer año. Teoría del psicoanálisis. Yo era su estudiante favorita. Yo, claro que sí. ¿Cómo olvidarte? Pero por favor, no hablemos aquí delante de todo el mundo. A mí no me importa eso, Herr Professor. Lo que yo quiero es estar con usted una vez más. Porque lo nuestro es algo muy profundo. Y usted lo sabe, ¿verdad? Además, para eso usted es el psicoanalista. Amiga, lo que yo quiero decir que lo nuestro no puede ser. Hay muchas barreras que nos separan. ¿No puede ser o sí puede ser? ¿Quién lo decide, Herr Professor? Además, usted me desea, ¿verdad? Y yo también, y muy profundamente. Los deseos apenas son eso. Deseos. ¿Deseos? Übertragung. Übertragung. ¿Verdad que eras una alumna muy buena? ¿Lo conoces? ¿Ya sabes quién es? ¿Lo conoces? No. Solo es un conocido. Nada, nada. Que escuché ruido y voy a ver qué pasa. Duérmete. Herr Professor. Herr Professor. Hola, profesor. ¿Se acuerda de mí? Tercer año. Teoría del psicoanálisis. Yo era su estudiante favorita. Por favor, ¿qué haces en mi casa? Ah, ¿por qué no lo recuerda? Tercera conferencia. Los olvidos aparentes, involuntarios, reflejan deseos recónditos. Quiero que me acompañes, me comprendas y me brindes tu calor. Llévame contigo donde tú sabes conocerme toda, de pies a cabeza. Cuéntame de tus sueños. Sueño con unos brazos fuertes que me protegen. Ausencia del padre en la infancia. Sueño que tengo sed y un hombre me ofrece su copa llena, rebosante, para colmar mis ansias. Cuéntame de tu amigo el camarero. Es eso, solo un amigo. Lo conocí en un bar. Trabaja como mesero. Y bueno, me gusta a raticos. ¿Raticos? ¿Qué raticos? Él es muy buen amante. Me vuelve loco. Bitte könnten Sie mich etwas kanten zu trinken bringen. ¿Me puede dar algo de beber? Tengo mucha sed.
ese ruido y voy a ver qué pasa. Duérmete.